Bueno, bienvenidos a Seis Cuerdas Online. Este es el segundo capítulo de esta serie que vamos a hacer sobre funky. Así que bueno, hoy lo que íbamos a hablar es un poquito sobre cómo construir una línea de bajo efectiva, ¿no? Así que nada, quédate a ver este video. Bueno, nada, acá estamos con nuestro compañero Sergio, que nos está ayudando en esta serie de tutoriales. Damos las gracias. Y bueno, vamos a ver cómo nos puede ayudar él a la hora de crear una base efectiva en el estilo de funky, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un group, ¿no? El famoso group, ¿sí? En un tono, que hemos escogido un acorde de Mi7, ¿sí? Y en el cual él, bueno, nos va a dar una serie de ideas como para lograr crear una línea efectiva en el estilo, aunque sea una línea sencilla, ¿no? Pero bueno, que suene al estilo que queremos, ¿no? Recuerdo, el acorde que vamos a usar es el Mi7, ¿sí? Es un acorde de una triada mayor con su séptima menor, un acorde dominante, ¿sí? Que es muy utilizado en el funky. Y bueno, Sergio nos va a contar un poquito acerca de cómo crear esta línea. Entonces, ¿qué es lo que, cómo tú creas una línea? Bueno, en ese caso concreto, en el caso de temas más funkilones, temas más en esta onda, pues básicamente, como te comentaba en el otro vídeo, el aspecto rítmico es mucho más importante que el aspecto armónico desde el punto de vista del bajo. Es decir, olvídate de extensiones, olvídate de sustituciones, olvídate de historia. Lo que se va a esperar del bajista básicamente es que tenga un buen pulso, un buen ritmo, ¿vale? Y sobre todo que dé la tónica en el 1, eso es súper importante, ¿vale? Entonces, si tocamos algo, o sea, hipersimplificando, toca lo que estabas tocando antes, por favor. Esa es la base. Entonces, ¿vale? 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Vale, o sea, en el 1, vale. Súper importante marcar la importante tónica. Y que note y que se toque, o sea, que suene con peso. Es muy importante el peso. Sí. No solamente que la nota esté ahí, sino que esté tocada con fuerza, ¿sabes? Que suene y que engorde. Eso es lo que la gente va a buscar, ¿vale? El 1 hay que respetarlo. No siempre, no necesariamente siempre en todos los compases, ni mucho menos, pero sí al menos una vez cada 4 compases o cada 2 compases, como mínimo, ¿vale? Mm. Lo que hagas en medio, un poco a nivel rítmico, depende del tema, porque depende del tema, depende, digamos, de la estructura rítmica, del groove que estoy utilizando el batería, de un montón de cosas. Si hay alguna línea de vientos, por ejemplo, que te estén dando una idea, o una guitarra rítmica que te esté dando también una idea, pues tú puedes aprovecharla y un poco seguir el rollo. Pero sin olvidar nunca eso, ¿vale? ¿Qué es lo que se toca? Digamos, ¿cuál es el material armónico que tenemos para meter cosas por medio? Básicamente las notas del arpegio, las notas del acorde. Sin buscar mucha complejidad, ¿vale? Si toca demasiadas notas o hace armónicamente cosas muy complicadas, la gente te va a mirar raro un poco, ¿sabes? Porque eso no es eso lo que se espera de un bajista de funky, ¿no? ¿Vale? A nivel rítmico lo puede hacer tan complejo. Entonces, como las notas del arpegio, estaríamos hablando tónica,
Tercera, quinta y tónica, tercera, séptima, quinta, séptima, sí. En el bajo funky son muy importantes, como sabes, las octavas, ¿vale? Las octavas son súper importantes. Y también las séptimas, tanto en mayores, utilizando acordes menores séptima como acordes, por ejemplo, de dominante, muy típicos del funky, se utilizan mucho la A ver séptima, cómo ¿vale? Ponemos un sonaría. ejemplo. Yo toco el acorde y tú haces el Ajá. grupo. Ahí estás utilizando séptima y tónica. Exactamente, séptima y octava. Eso, y octava. ¿Vale? Vale. ¿Ok? Eso Simplemente es eso. muy. También puedes, o sea, puedes tocarlo. Puedes tocar la séptima o puedes hacer, digamos, la séptima por debajo, ¿vale? Claro. ¿Vale? Ok. Vale. Otro intervalo muy, muy, muy útil que viene siempre muy, muy, muy a mano en el funky que se utiliza mucho son las terceras, ¿vale? E incluso tocando acordes dominantes, como en este caso con tercera mayor, el bajista puede utilizar, puedes tocar notas menores, o sea, terceras menores en tu línea, porque van a quedar incluso bien, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Que crea esa tensión y Crea esa defina. tensión exactamente. Mientras que tocar una tercera mayor en un cuando estamos tocando, cuando tú estás tocando el teclista está tocando acordes menores, generalmente va a ser más complicado utilizarlo. Pero si sobre acordes dominantes, la tercera suele ser un recurso bastante útil. Y si el acorde es mayor y no es dominante, por ejemplo. Bueno, si el acorde es mayor y no dominante, por ejemplo, hay muchos temas de Motown, de funky más antiguo y tal, ¿sabes? Pues ahí generalmente el bajista lo que va a hacer va a ser arpegiar un poco más melódicamente, ¿sabes? A mí se me viene en mente un bajista de la Motown muy famoso que es James Jamerson, que es el que graba prácticamente todos los bajos de la Motown, ¿vale? Y él pues iba haciendo mucho mucho juego con todas las notas del arpegio, iba haciendo muchas melodías, ¿sabes? Por ejemplo. A ver Ese cómo tipo de cosas, sonaría ¿vale? eso. Toca mi machete, por ejemplo. ¿Vale? Si fuese menor, entonces el mismo criterio, pasear por el arpegio. Si fuese menor y es un tema así más suave y tal, claro, exactamente, pasear por el arpegio. Fíjate que lo que yo estaba haciendo antes básicamente ha sido todas las notas de él, en este caso de la escala, ¿vale? Porque tenía en mente un poco el rollo de James Jamerson, que es más melódico, entonces ya te pasas un poco, sales de las notas del arpegio para irte a las notas de la escala. En este caso, lo que he estado tocando antes básicamente han sido melodías sobre la escala de mi mayor, ¿no? ¿Vale? Simplemente, sin más. Entonces, en un menor. En un menor que sea así tranquilito, pues podemos utilizar el mismo concepto. Si queremos, digamos, tocar más a lo antiguo, más como se tocaba en la Motown, ¿no? Vamos a tocar, por ejemplo. Entonces, básicamente es No. siempre arpegio, escala y escala. Arpegio, notas del arpegio, fundamentalmente en el tiempo 1, la tónica, ¿vale? En los tiempos fuertes, por ejemplo el 3,
algún intervalo fuerte, como el 5, el 7 o el 3, y en los tiempos 2 y 4, que son los tiempos débiles, las notas que, dentro de la escala, las notas que te parezca, un poco siguiendo la melodía, ¿vale? Mm. Okay. ¿Y cuando haces con slap, lo mismo? Sí, lo que pasa es que cuando estás tocando un patrón de slap, si quieres vamos a tocarlo sobre mi menor, ¿vale? Vamos a tocarlo sobre mi menor. Cuando se tocan patrones de la, simplemente por posiciones de, por posición de la, se utiliza mucho la escala pentatónica, ¿vale? La escala pentatónica, digamos, es la típica que de la que salen prácticamente casi todos los patrones de la. Si estás tocando más melódico, vas a tirar más de las notas de la escala. Si estás tocando más simple, vas a tocar las notas del arpegio, ¿vale? Si estás tocando el la, pues lo típico es que se utiliza la pentatónica, fundamentalmente. Séptima y octava, ¿vale? Y tercera, ¿vale? Si estamos tocando acordes menores. Entonces, si imagínate, bueno, la mayoría de chicos que ven y esto, seguramente pues, también tocan un poquito de música pop, ¿no? Ya que has venido, te aprovechamos. A la hora de tocar una canción pop, imagínate con tres acordes, ¿no? De do, fa y sol, ¿no? ¿Qué es lo más importante a la hora de crear una línea? Lo más importante es que el bombo y el bajo funcionen como un solo instrumento, ¿vale? Yo siempre digo que la batería y el bajo es el mismo instrumento tocado por dos personas diferentes. Tú tienes que ponerte en la mente del bajista, del batería, y el batería se tiene que poner en tu mente e ir los dos a la misma, ¿vale? Entonces, si estás tocando, por ejemplo, esto que estás tocando, pom 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 pom, ese sería el bombo, pom 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 pom. Vale. Es eso es lo fundamental. No solamente que toques, digamos, en el mismo tiempo, sino además que toques con un sonido adecuado, ¿vale? Que toques con sonido que se puedan mezclar. Tanto cuando estás trabajando con cualquier secuenciador, montando tu tema, ¿vale? Es muy importante que el bombo y el bajo tengan un sonido compatible, como también cuando estás tocando en directo. Si estás tocando en directo, tienes que oír que cada vez que el batería toca el bombo y cada vez que tocas tú el bajo, aquello suena como un solo instrumento. Esa es un poco la idea. O sea que es importante eso, fijarse mucho en, bueno, en directo en el batería o en los ensayos en el batería, y estar muy pendiente del grupo. Que yo, ahora que lo dices, la verdad que muchas veces se nota mucho que el bajista va por un lado y el batería van por otro, o tanto por culpa del batería o por culpa del bajista, porque evidentemente no tienen, porque esto no, que estás diciendo, no lo tienen en cuenta. No van los dos a una, simplemente. No van. Yo, cuando estoy tocando en banda, en grupo, realmente tengo que confesar que yo me quedo un poco como medio sordo respecto al. No es que me quede medio sordo, no es que no escuche al resto del instrumento, lo escucho, claro, porque me dan la armonía, me dan la melodía, y es importante, pero casi toda mi atención va siempre al batería. Yo, o sea, es como si el resto fuesen menos importantes desde el punto de vista del bajista, ¿sabes? Porque yo tengo que tocar con él, encima de él. Yo te digo, como si fuéramos solamente un instrumento. ¿Y qué pasa si vas a tocar con el baterista? Por ejemplo, bueno, si estás en una grabación, no, porque eso ya una vez que se grabó quedó así. Pero si te toca un baterista que te cambia los bombos todo el rato. Bueno, eso, claro, te toca simplemente un baterista que no está tocando para la música, no está tocando realmente pensando en el tema, sino está pensando en sí mismo, en pasárselo bien y tal, cosa que está muy bien, pero eso no va a sonar, es difícil que eso funcione. No es profesional. No es profesional, digamos, sí.
Claro, entonces en un caso de que imagínate que chicos que nos miran se encuentran con esa situación, entonces lo ideal sería hablarlo, ¿no? Pues sí, exactamente. Mantener coherencia. Es decir, no se trata de que si tienes un patrón de bajo y batería siempre tenga que ser lo mismo, ni mucho menos, ¿no? Hay una cosa muy importante, además, también en el bajo, que es la variedad. Tú tienes que tocar un patrón, pero si lo tocas siempre el mismo patrón va a resultar aburrido. Tú tienes que mantener un buen balance, un buen equilibrio entre el groove, tocar siempre lo que se espera que suene, pero también la variabilidad, ¿sabes? La variedad, porque si no suena aburrido, ¿vale? Entonces, encontrar ese punto medio a veces es complicado. Es una cuestión más personal de hablarlo directamente con el batería, incluso de hablarlo fuera de la banda, ¿sabes? Eso es algo que hay que tener muy, muy, muy presente si se quiere que la banda suene a banda. Sí. Si no. Yo creo que, no sé si me equivoco o lo sea, pero hay bandas que practican o ensayan solo batería y bajo por separado, ¿no? Sí, claro que sí, eso es muy, muy típico, de hecho algo muy recomendable. Yo en mi caso muchísimas veces he quedado con el batería aparte, exactamente, porque siempre, siempre en un ensayo, en un grupo, por una parte está lo que digo, hay que estar muy, 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 muy centrado en el batería, pero no siempre puede estar solamente centrado en el batería, porque otros músicos están tocando otras cosas y claro, el oído, cosas que te llaman la atención muchas veces, pues. ¿Vale? Entonces muchas veces cuando escuchas una grabación o cuando quedas con el batería solo es cuando te das cuenta que lo que estás tocando tú y el batería no van todo lo engranado que Debería. tienen, que deben ir. Entonces muy importante o grabarse, grabar los ensayos o directamente, mejor todavía, quedar con el batería para trabajar esto precisamente que estoy diciendo. Para trabajar los grupos, digamos que Para debería. trabajar exclusivamente el groove. Es el sonido de la banda. El sonido de la banda está en el bajo y en la batería, ¿no? ¿Sabes? O sea, si un guitarrista es muy, muy bueno, un pianista es muy, muy bueno, pero el bajo y la batería no están haciendo bien su trabajo, la banda nunca va a sonar bien, ¿vale? Si el bajo y la batería están haciendo bien su trabajo y está sonando bien, aunque el guitarrista o el teclista o el cantante no tanto, pero lo están haciendo no tan bien, la banda va a sonar bien, porque hay fondo, hay Si hay ¿sabes? fuerza, Hay peso. fuerza, hay peso, correcto. Sí. ¿Vale? Vale. Bueno, chicos, pues hasta aquí vamos a dejar esta clase con la colaboración de nuestro amigo Sergio. Comentarles a todos que Sergio tiene también su canal de YouTube, aunque no es de bajo, pero es un canal que yo lo tengo ahí en mis recomendados, que se llama Visual Real Book, ¿sí? En el cual van a encontrar un montón de backing track, básicamente. No, a ver, explícalo tú, tu canal. Sí, bueno, es un canal de backing track. Yo tenía. Estaba trabajando con alumnos, estábamos trabajando temas de jazz, estándares de jazz y tal. Y cada vez que venía uno le tenía que pasar un pendrive, ¿no? Toma, mírate este tema, mírate esto. Bueno, caí en la cuenta de que era mejor tenerlos en internet, en YouTube, ¿sabes? Y entonces, pues abrí un canal de YouTube con varios backing tracks, casi todos de estándar de jazz. No, no todos, pero muchos de estándar de jazz. Y patrones armónicos tipo 251 o patrones estándar o blues, cosas así, ¿vale? Y bueno, pues ahí está Visual Real Book, Ese, y ya. esos backing tracks sirven para... Para bajistas, para guitarristas, para pianistas, para cantantes, porque son backing tracks que están hechos generalmente con la batería en el centro y el piano, la guitarra en un sitio y el bajo en otro. De tal manera que si eres bajista, muteas un canal u otro y tocas el bajo sin el bajo, si eres guitarrista tocas solamente con el bajo y la batería, etcétera. Entonces sirve un poco para todo el mundo. Está muy bien para trabajar fundamentalmente estándar de jazz, si es eso lo que está estudiando. Visual, Visual Real Book se llama, Visual Visual Real Book. Real Book, por el Real Book, ¿no? Sí, porque es Y un. es importante también una cosa interesante, visual, porque se ve la partitura y cómo va pasando. Se ve la progresión de acorde y se ve exactamente en todo momento dónde estás, ¿no? Sí. Se ve dónde estás, se ve exactamente el acorde, Que eso es interesante. claro, exactamente, y tú estás viendo gráficamente dónde está. Esa idea, aunque no es una idea, vamos, esas backing tracks están hechos básicamente con un programa que es muy recomendable, que se llama VanillaVox, ¿vale? Que a mí me ayudó mucho bueno, a empezar a estudiar la armonía y sobre todo a visualizar
Por eso lo llamo visual real, a visualizar la música. Tú cuando estás tocando algo, ¿no? Desde mi punto de vista tienes que tener muy clara la estructura en tu cabeza y saber en todo momento dónde estás, ¿no? Entonces, incluso si te pierdes, no estás, pero tu cabeza sigue, sabes dónde ubicarte, ¿no? Entonces ese programa ayuda mucho y ese canal que yo tengo pienso que es una ayuda útil en Sí, ese sí, sí. sentido, a visualizar lo que estás haciendo en tu cabeza, ¿sabes? Sí, Que sí. es importante. Sí, es importante estar tocando y al mismo tiempo mirando, digamos, en el caso de esto, la secuencia armónica, el acorde en el que estás, en el momento, saber cuál viene. Saber en qué parte del tema estás, básicamente. Viene aquí la parte A, aquí viene el estribillo, aquí, ¿sabes? Y visualizar eso, ya te digo que para mí es importante. Bueno, entonces ya saben, Visual Real Book, ¿no? Visual Real Book. Le vamos a dar la gracia a Sergio, nos despedimos de él y bueno, hasta aquí vamos a hacer el vídeo de hoy. Ya la semana que viene empezaremos un poquito a ver más el tema de la guitarra en el estilo del funky, ¿sí? Y nada, pues ya saben, si les gusta el vídeo le dan like, si eres nuevo te suscribes y si quieres ayudar al canal, pues comparte el vídeo y de esta manera el canal sigue creciendo. O cualquier pregunta para mí o para Sergio las pueden dejar aquí en los comentarios. Les recuerdo que hay un nuevo grupo cerrado del canal que se llama Seis Cuerdas Online, grupo cerrado, en el cual podemos debatir cualquier cuestión de cualquiera de los vídeos o de cualquier cosa que sea referente a guitarra, amplificadores, temas de armonía, lo que sea. Y también puede hacerme preguntas sobre este vídeo y que vamos a contar con la colaboración de Sergio para responderlas. Así que nada. No me enrollo más y nos vemos la próxima. Adiós.